Claudia Márquez, primera dama de la ciudad, se ha caracterizado por haber desarrollado un programa muy, muy estructurado y sobre todo con mucha persistencia. Voy a referirme a Mercados Campesinos. ¿Por qué? Sencillamente porque Mercados Campesinos cumple una función desde el punto de vista del desarrollo turístico de la ciudad. Y ese desarrollo turístico ha ido en crecimiento. ¿Por qué? Porque ella recogió una serie de actividades que estaban pluralizadas en la ciudad y las concentró. Pero para eso hemos traído al director de prensa de la primera dama en ese aspecto, Juan David, para que él nos cuente, les cuente a ustedes directamente cuál es el desarrollo estructural de ese programa. Bienvenido, Juan David. Cuéntale a la teleaudiencia qué están haciendo ustedes en bien del desarrollo turístico de Mercados Campesinos. Bueno, Jaime, Mercados Campesinos es una estrategia que tiene varios elementos que aportan al turismo de la ciudad. Cada vez que alguna persona visita una ciudad o un país diferente, pregunta, ¿y dónde compro lo local? ¿Dónde voy a ese mercado que me encuentro con los productos locales? Pues la respuesta en Medellín son Mercados Campesinos. Tanto Mercados Campesinos La Presidenta como Ciudad del Río son dos espacios de comercialización para que nuestros campesinos y emprendedores ofrezcan y comercialicen sus productos. De esta manera lo ofrecemos tanto a los ciudadanos de Medellín como a los visitantes la oportunidad de conocer los productos locales, de intercambiar conocimiento con nuestros campesinos, conocer esa cultura, esa identidad que nos hace, digamos, muy ricos y la diversidad en frutas, hortalizas, verduras, flores. Es un espacio, digamos, de contacto de los visitantes a Medellín con nuestra ciudad, con esa ciudad rural, y pues partiendo que Medellín tiene un 70% de ruralidad. Ustedes invitan a un chef para que con los productos que se producen aquí en la ciudad puedan inventarle, crearle a toda la gente que esté ahí o que esté viéndola, que si recetas diferentes. Mercados Campesinos no solamente es un espacio de comercialización, sino también un espacio para encontrarnos como familia. Entonces, además de comprar productos locales, tenemos una variedad de programación todos los domingos que incluye, por ejemplo, recetas con chefs reconocidos de la ciudad. Lo que hacemos es, le decimos a ese chef, venga al Mercado Campesino, utilice y aproveche los productos que pueden encontrar en el mercado y le puede enseñar a la gente cómo transformar en una buena receta. Lugar, fecha, horario, ¿cómo funciona eso para invitarlos a que vayan a que aumenten ese gran público que asiste normalmente a los mercados campesinos? Todos los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estamos en dos parques, en el Parque Lineal La Presidenta, ubicado en el Parque del Poblado, cerca al Hotel Dan, y en Ciudad del Río, al frente del Museo de Arte Moderno. Son dos espacios de ciudad que hemos adecuado para que cerca de 75 campesinos y emprendedores de Medellín todos los domingos ofrezcan sus productos. Ahí me tienen una clara explicación de qué es Mercados Campesinos, de que lo que lo hice en la introducción de este programa, de la obra que está realizando la primera dama, es una realidad. Además, sabemos ya que ciudades diferentes a Medellín han venido a ver este modelo a fin de poder instalarlos en cada una. De manera pues que no solamente estamos produciendo algo positivo para el desarrollo turístico y gastronómico de la ciudad de Medellín, sino que estamos dando un ejemplo nacional. Muchas gracias, Juan, muy agradecido de esta información que estábamos en mora de dársela a toda nuestra audiencia.